cabina. Al principio es muy sencillo. Tu hogar es lo único que conoces. Mi primer hogar estaba lleno de gatos. Los gatos tienen garras y hacen un ruido raro con la panza. Y yo soy un perro. Cuando están felices. Y yo tenía una mamá perra. Los gatitos tenían una mamá gata. No me imaginaba que la vida pudiera ser mejor. Al crecer, hicimos un hogar juntos. Por un tiempo. Fuimos felices. ¡Wow! ¡Cuántos animales! ¡Oye! ¡Hay otro por aquí! ¡Son rápidos! ¡Hazlo! ¡No me dijiste que fueran tantos! ¡Atrápalos y ya! ¡Tengo uno! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Ven acá! Pero, ¡oye! ¡También hay perros! ¡Tengo otro! ¡Perros! ¡Hermano! ¡Mira! ¡Por aquí hay uno! ¡Ya los tengo! Hay una pitbull adulta al fondo. Ven acá. Tranquila. Tranquila. La tengo. Acá. Hay una jaula grande. ¡Mamá! Ven acá. Vámonos, ven. A verla. No sé qué me hubiera pasado sin mamá gata. Y día a día, mamá gata se convirtió en mi madre. Poco a poco, robar una casa, Olivia, es invadir una propiedad. Es diferente. ¿Salimos antes del trabajo para venir a qué? ¿A robar una casa? Gente. Ok, como 2 años en prisión en lugar de 6. Está bien, gracias. Yo no digo eso. Digo que tú no eres sexy. Gracias. Bueno, como sea, no puedes decir que un chico que rescata gatos no es sexy. Gracias. Aquí es. Ven, aquí están. ¿Qué te animal? Ok. No tienes que entrar. Solo asómate. ¿En serio? Lucas, yo no voy a entrar ahí. Tú eres la voluntaria de rescate. ¡Wow! ¿Son muchísimos gatos? Sí. Vinieron del desarrollador. Quiere demoler toda la manzana con gatos o sin gatos. Los hombres... de control de animales. Pero no se llevaron a todos. Y ahora... se llevaron a mi familia de perros. Pero este hombre, Lucas, era diferente. ¿Y los de... y antes, venía todos los días y los gatos confiaban en él. Desde que me diera cuenta, mis patas estaban moviendo. ¡Lucas! ¡Mira un cachorrito! ¡Qué bonito! ¡Esperen! ¡Hola! ¿Qué es? Y también sabía rico. ¡Qué lindo! ¿Estás ahí, bebito? ¿Linda? Linda está. ¡Hola! No será... ¿Viste cómo corrió hacia mí? Tal vez es señal de que debería vivir. Y sin que alguien te adopte. Oye, espera. Vivir conmigo. Lucas, no puedes cuidar a un cachorro, ¿sí? ¿Qué? Yo en realidad vivo con mi mamá. Ella necesita... ¿Serás cuando vayas a la escuela o con los veteranos?
Escucha, yo necesito mi ayuda. Es veterana. Debes haberla visto en el trabajo. O si está en casa cuando yo no estoy. Y tal vez Terry Ray. Sí. Pues todavía no logra durar en los trabajos. Tal vez un perrito le puede hacer bien a ella. Y nunca me sentí tan bien. ¿Qué desearía él que yo no, perrita? Bien como cuando él me cargó. Y le caíste bien, se nota. ¡Hey, ustedes! ¡Lárguense de ahí! ¡Vámonos de aquí! ¡Es propiedad privada! Nos vemos después, ¿ok? Sí, adiós. Ya. Hola, mamá. Vela. Hijo, no podemos tener perritos. El casero... Hola. Me parece que la voy a llamar. ¿No quiere mascotas? Dicen que los perros alivian la depresión. ¿Quién dice eso? Eso va a ser una de esas cosas que son pésimas. Ah, seguramente muchos dicen eso. ¿La idea y las haces igual? Sí. ¿Y de quién piensas que aprendí eso? Así yo jugábamos a los mejores juegos. Vela. Jugábamos a la pelota. Jugábamos a quieta. Quieta, Bella. A ver. Tengo que estudiar. Mami, manta. Olía. Delicioso. Olía a Lucas. Jugábamos a los zapatos, ¿no? Bella. Los zapatos. Zapatos no. Y a mi favorito de... ¿Qué quieres? Estoy De todos los juegos. ¿Qué? ¿Quieres? Un trocito pequeño de queso. Me daba una sensación... Es un trocito pequeño de queso. Muy fuerte, de que estaba segura, feliz y calentita al mismo tiempo. ¡Uy! No. ¡Ya es tan tarde! ¡Tiempo! Era amor. Ya me voy. Voy a trabajar. Pórtate bien. Mi manta de Lucas me hace... ¡Adiós, Bella! El juego que no me gustaba era voy a trabajar. Hacía compañía, pero no era divertida como el verdadero Lucas. Familia de gatos. Y Lucas se volvió parte de esa familia. Esto es malo. Aún tenía a mi familia. Los gatos. Espera. Amaba a mamá gata y me encantaba hacer Bella. ¿Dónde están? ¿Los ves? ¡Mamá gata! Ven, tenemos que irnos. Sigan el... Ven. Y al final de todos los días, jugábamos a... Lo suyo, gatos. ¡Hasta mañana! A dormir, Bella. Lista para tu trocito, pequeño de queso. Ya, a tu manta. Arriba. Descansa, Bella. Lucas era mi... persona. Y yo era su perra. Siempre que Lucas jugaba voy a trabajar, yo sacaba... Era mi hogar. ¿Pasear a mamá? ¿Qué hueles, linda? ¡La otra vez! ¡Bella! ¡Ay! ¡Está justo ahí! ¡Ven aquí! ¡Tengo que atrapar a la ardilla! ¡Ven! ¡Se está escapando! Bella, vámonos. Amaba a mamá, pero ella no entendía cómo cazar. Perdón, no quería asustarla. Tardillas. Bonito perro. Soy Gunther Beckenbauer. Esas de ahí son mis casas. Por favor, dígame Gunther. Conocí ese olor. ¿Qué quiere, señor Beckenbauer? Y sabía que no era nada bueno. Mire, sé que su hijo ha estado llamando. Ya perdí todo el verano. ¿Puede decirle que deje el asunto, por favor? Mando a las autoridades por los estúpidos gatos de los que ya me deshice. Hijo no lo va a dejar, señor Beckenbauer, porque todavía hay gatos ahí. Ten.
¿Y qué raza es? Control de animales dice que ya no. Control de animales, y usted miente. ¿Pitbull? No sabemos. La encontramos con los gatos, que dice que no existe. Es que usted y su hijo no quieren ir a la guerra conmigo. Ten. A lo que voy, señora. Pero que conste que traté de resolverlo amistosamente. ¿Y usted? ¿Guerra? ¿Qué sabe usted de la guerra? Ok. Ustedes no aceptaron. No. Lo que constará es que usted vino a decir... decir que iremos a la guerra. Vamos al baño. ¡Helado! ¡Está cayendo helado del cielo! Es... ¿Qué es esto? ¿Frío? ¿Húmedo? ¡Nieve! ¡Solo es nieve! Ya ve a hacer pipí. If you wanna see what my smile will just laugh all day. If you wanna know what the it's not that far away. Stars are like to hang with the moon tonight. When we're together. ¡Sí! ¡Ya llegó Lucas! Hola. Hola. Cuando llegaba Lucas me daba alegría en todo el cuerpo. Hola. Estaba pegado en la puerta. Hola. ¿Qué es eso? No sé. Ay, no, no. Pero yo tengo terapia y tú tienes trabajo. ¿Qué haremos con...? Del casero. Viene a revisar el lavabo mañana. ¿Vela? No puede estar en la casa cuando venga. ¿El plan? Si te ven, te... Solo si... van a despedir. Tranquila. Ya, rápido. De día pude jugar, voy a trabajar. Es... Bella. Ok, tienes que quedarte. Quédate aquí, quédate. No me gustaba, quédate. No puedes dar... Vengo a ver cómo estás en un rato. No te pueden encontrar, ¿entendiste? ¿Traeré, Bella? Oye, espera, ¿y tú a dónde vas? Sí. La verdad, no entendí ese juego. Ladrar. ¿Lucas? Fisioterapia reporta que no responde. Pero sí... Y recomiendan que vaya 2 veces al día. Ok, que lo intente. Torgan, ¿me disculpo un momento? Oye, Valerie, ahora vuelvo. Sí, estaba ladrando, pero fue... ¿Bella? No puede ser, ya está enorme. ¡Olivia! ¿Se no? ¿Viniste? ¿Así era el juego? ¿Sabes si hay alguien que pueda cuidarla 1 hora hasta mi almuerzo? Bien, pero solo me hablas cuando tienes problemas de animales, Lucas. Solo 1 hora. Está... Interrumpe al de veteranos a pesar de las reglas. Ya sé, Teo, no pudimos dejarlo en... ¿O algo? No, díganme que no hay un perro en el hospital. Pasa. Si el casero descubre que tenemos perro, nos pueden echar. Ya entendí. ¿Sabes qué? Yo me encargo. El juego es mucha gente en un cuarto pequeño. Vela, ¿eh? ¡Su atención! ¡Su atención! ¡Entro a la hermosa Vela! ¡Muy bien, muy bien! ¿Cuánto tiempo ya?
cierto. Hoy quise traer a una invitada especial a la sesión. Les presento. ¿Qué pasó, Bia? No, tanto tiempo. Ah. Gracias, Teo. De nada, las tengo de vez en cuando, pero... Después de eso, ya... Qué buena idea, Teo. Oh, mira eso. Mira eso. Me gustó, voy a trabajar. Estás muy bonita. No, sentía que la tristeza de mamá se iba cuando yo la consolaba. No tengo ninguna motivación, ¿saben? Sé que es en mi beneficio. Como cuando mamá gata me consolaba a mí. ¿Mac? Yeah. Me duele mucho todo el tiempo. ¿Cómo te has sentido? Es, sí. Pero ella no era la única que me necesitaba. Ven aquí. Entiendo. Ayúdame. Es la verdad, es la verdad. Mac era el más triste. Voy a volver a traer mañana. ¡Mire quién vino! Ahora tenía muchos... amigos nuevos. Bella, abre. Steve tenía las... Drew me daba paseos en su pequeño car. Cucharas más deliciosas. ¿Que yo? Oh. Algunos de ellos tenían placas. Igual. Bella, Bella, agáchate y llevamos ropa azul. Y todos jugábamos un juego llamado. Sí, me encantaba, lavamos ropa sucia. Vado, doctor Gan. ¡Doctor! ¡Doctor Gan! Bella, ¿te ayudo? No. Pero se lo agradezco. El doctor Gan. ¿Cómo está? Hola. Doctor Gan. Bien, gracias. ¿Y tú? Dentro de tu turno. Gracias. ¿Qué tienes? Ah, perdón, no hay prisa. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Doc. Buenos días, Doc. Buenos días. Hola, ¿cómo está, Doc? Gracias. Hola, buenos días. Bueno. Muy bien. Gracias. ¿Está todo bien? Me divertí. Hay que hacerlo otra vez. Tía noche. También yo. Olivia, también venía. La próxima vez, anotado. Ahora siempre que Lucas y yo íbamos a buscar a la ardilla. Novela. Sí. Llamaré a rescate animal. Sí. ¡Hey! Sostén. ¡Esperen! ¡Alto! ¿Qué es un permiso? Eso no importa. ¿Qué estás haciendo? Unos gatos viven allá abajo. No pueden demoler. Tenemos... Es una broma. Oye, ¿podemos hablar un momento? ¿Por qué me arruinas? ¡Ya me tienes harto, loco! ¡Ya le dije! La vida. ¿Cómo logró que le dieran un permiso? Propiedad... De gatos. ¡Que aquí no hay gatos! Certificada. No hay gatos. ¡Oye! Estás en vivo, asesino de... ¡Mamá gata! La organización de rescate con la que estoy llamó a la comisión de construcción para quitarle el permiso. ¿A dónde vas? No hay gatos. Miso. Ni que fueran tan rápidos. Lo son cuando llamó un miembro del consejo. Es sobre tu permiso. Es comisionada del condado. Oye, Hunter. ¿Qué? ¿Quién será a esta hora? No sé. Voy a ver. Disculpe. Hubo una queja de que está albergando a un animal peligroso. ¿Cómo? En la ciudad de Denver. Siempre y cuando esté en su propiedad, no podremos tocar. ¿O dice? ¿Quién se quejó? ¿Cómo sabrá? Los pitbulls son ilegales. Yo me acuerdo de él. Le estoy informando que si es el fiscal. Buenas noches, señor. El perro es visto en la calle. Procederemos a... Intentemos otra vez. Ok. ¿Lista? Ok, Bella. Esto es muy importante. Ahora... ¡Ve a casa! ¡Muy bien, Bella! ¡Todo!
casa significa... ¡El mejor juego de tu...! Significaba que debía poner mi cabeza aquí. Sí, ya viste. Sí, ya la vi. Buena perra. ¡Lo hiciste! ¡Viniste a casa! ¡Muy bien! Perra. Wow. Y ahora, si sacamos a Bella de la propia... Me encantaba hacer feliz a Lucas. Sí. Edad y control de animales trata de llevársela, solo hay que decir, ve a casa. Tenía que atrapar a la ardilla. ¿Eh? ¡La ardilla! ¡Ardilla, ardilla, ardilla! ¿Bella? ¡Bella! Buscamos por todos lados. Perramos o nunca, ¿eh? No me importa la ventana, pero no puede salir mala. Bella, no vuelvas a hacer corriendo. No temo, no lo harás. Claro que sí, y ese es mi apoyo. Ese es un pit. Muevas, amigo. Voy a confiscar a ese animal. No, Bull. Y esta es una confiscación legal. Si él se resiste, arresta. Ve a casa. Ve a casa, Bella. Pero me necesitas. Esténlo. Ve a casa, Bella. ¿Bella? ¿Bella? Bella, por favor, ve a casa. ¡Bella! Ve a casa. Cuidado. No lo hagas. Ay, por favor, ve a casa. Eso es. Con cuidado. ¡Hagas! Señor. Señor. No la lleven con eso. Suéltelo. Tiene que dejar que se lleve al perro. Suelta. Lo haga. Chuck, deja que él lo... Tranquila, Bella. Está bien. Está bien. Yo te llevo. Tranquila. Está bien, yo te llevo. Sígueme. Pude oler a muchos otros perros. Clara, ve a casa, Lucas. No voy a dejar que te lastimen. Ok, voy a ir por ti, Bella. ¿Entendiste? Perdón por no... Suficiente, apártate, por favor. Apártate. Estaban tristes. ¿Entra ahí? Creí que si jugaba a buena perra me dejarían volver. Jugué asentada, pero con Lucas. Jugué todavía más asentada. Jugué a ladrar mucho. Jugué a no ladres. Me hacía mucha falta mi manta de Lucas. Debí jugar a ver a casa. ¿Ah? Espera. Ay, a mí no me parece. Hola. Ese es un animal tan peligroso, dulzura. ¿Eh? ¡Hola! ¡Lucas! Ven. Ven. Ya quiero jugar, ve a casa.
Hola, ya vine. Sí, buena perra. Eso es. Muy bien. Esa era la pregunta uno. Entiendo que es tu perra. Buena perra, ya. Bueno, ya pagaste la multa. Ahora te daré la información para como pitbull es que tres oficiales de control de animales certifiquen que lo es. Salir. En Denver, lo único necesario para clasificar a un perro... Y Bella fue certificada como pitbull. ¿Qué significa? ¿Qué? Esa es la ley. ¿Que sea certificada? Que si la vuelven a confiscar, la van a sacrificar. Pitbull es una descripción muy vaga. Es como decir sabueso. El consejo. Eso es como racismo para perros. Lo sé. Es una tontería. El hijo de la ciudad votó por prohibir perros simplemente por su apariencia física. Porque Bella es el perro más noble del mundo. Hasta trabajé en el hospital. A Golden o a otra parte, en los límites. ¿Eso funciona? Tal de veteranos. Todos la aman. Pero, ¿y si nos mudamos a...? ¿Y mientras tienes a alguien que la pueda cuidar? Tengo unos tíos en Farmington. ¿Puedo? Estoy más que lista para jugar a Beca. Ven a ayudarnos. ¿Nuevo México? Son como 600 kilómetros. Pasa. ¿Qué más me falta? Bueno, está todo. Está tu dinosaurio. Olivia siempre ha sido un sol. Ya es todo. Muchísimas gracias por cuidarla. Nos da gusto apoyarlos. Espero en el auto. Ay, Bella, lo siento mucho. ¿Por qué todos están tan tristes? Ya estamos en casa. Nos vemos. Al menos esa no tiene mosquitero. Pronto. Ok. Saldré escondidas por atrás. Hola. Alto. Tranquila. El apoyo no va a llegar lo bastante rápido. Jueguito que estás jugando. Es Gunter, ¿o no? Para ayudarte. Entendemos el juego. ¿Trabajas para él? O tal vez son amigos. Auto a despedirse de su perra. Sin ninguna interferencia en vos. Ahora, ¿vas a dejar que mi hijo salga a ese tuya? ¿Copiado? A ver, Bella, sube. Copiado. A ver. Eres una buena perra, Bella. Sé que no vas a entender, pero no te estoy abandonando. Vamos. ¿Por qué no voy adelante contigo? Tengo que enviarte a un lugar seguro. ¿A dónde va? Ven. Tienes que llevar tu manta. Te lo prometo. Muy pronto. Iré. ¿Por qué me trajo mi manta de Lucas? Debería estar en la cama. Vamos a casa. Lucas. Dijo casa, pero luego cerró la puerta. ¡Necesito a Lucas! ¡Por favor! Alejando cada vez más y más. Su olor se desvanecía. Me está... Olí a mi manta de Lucas para sentirme mejor. Pero no era Lucas. Bella, ven acá. ¡Sentada!
¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Estas personas eran buenas y me cuidaban, pero... no eran mi familia. No era mi... Hola. Sí, ¿cómo va todo? Mi hogar. Ah, ella está bien, sí. ¿En serio? ¿Qué crees? Ok. Está bien, nos vemos mañana. Encontraron una casa bonita en Golden. Y... eres buena perra. José dijo ir a casa, pero ¿cómo? Vienen a buscarte mañana. Ya debes querer ir a casa. Otra vez estar con Lucas. Es esa sensación. Se suponía que debía... tenía que encontrar la manera de volver con él. No sabía qué era... esa cosa ruidosa, pero a José le encantaba sacarla a pasear en el jardín. Pero sí recordaba eso. De nieve ya ve a hacer pipí. ¡Esperen! De que vea la casa estaba demasiado lejos. Pero sabía que iba en la dirección correcta. La sensación de ahora me jalaba. Como si tuviera puesta la correa y me dijeran cómo. Sabía que vería a Lucas otra vez. Cómo era ver a casa. Y si seguía adelante... cansada. Había muchos olores extraños. Esa primera noche estaba muy cansada. ¿Qué es eso? Parece un gato, pero huele como a perro. Espero que ya no vuelva. El desayuno, pero no encontraba un plato de comida en ninguna parte. No está en un plato. Ese desayuno era muy veloz. Pero me lo como. Era más difícil de cazar que la ardilla. Nunca había tenido tanta hambre en toda mi vida. Allá abajo hay personas.
que mejor no. Una manada los molesta. Pero tengo tanta hambre. Un diente es enorme. Por educación. Lo olfatearé con cuidado donde los otros perros marcaron. ¿Qué? ¡Ah! ¡Pelos Locos es el jefe! Nada, sabían a dónde ir por el mejor pollo. ¡Hola! Ya... ¡Gracias! Esta era una buena manera. ¡Llegaron! ¡Sí! ¡El especial! ¡Qué rico! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Ya pueden irse, sí! ¡Del día! ¡Pollo! ¿Les gusta? ¡Le agradaba al señor del pollo! ¡Adiós! Era un cazador valeroso. Tenía miedo. ¡Ya voy! Un miedo a nada. Era emocionante aprender a cazar con él. La manada era muy divertida. ¡Preciosa! ¡Oye! ¿Eres tú? ¿Eres nueva? ¡Come, mis preciosos! ¿Sí? Sabía que jugaba ave a casa. ¿A casa? ¡Vayan a su casa! ¡Vayan a casa! ¡Ve a casa! Siente. Okay, fue un día maravilloso. Pero, ¿a dónde iba un día? Creo que nos quedamos solos, Pelos Locos. ¿Trasero peludo también? ¿Vos? Pelos Locos quería que fuera con Eren. Los de esta manada tienen a sus propias personas. Que fuera parte de su familia. Aquí podría ser feliz. Casa se veía linda, con muchos olores ricos. Pero no me necesitaban. Lucas me necesitaba. Y yo los necesitaba a ellos. Mamá me necesitaba. Entonces tenía que seguir con Ve a casa. Entonces... sabía que para cazar debía ir a donde hubiera personas y hacer lo que un diente me enseñó. Olía a sangre. Era le dio algo muy malo al pobre. ¡Está por allá! El animal más grande que había visto en mi vida. Y le había pasado. ¡Allá está! ¡Corre! Debe valer como 30 kilos. Ah, sí. A ver, ¿una selfie? Sí, voy. $1,000. Uy, mínimo. Está hermosa. ¿Cuánto calculas? No sé si. Sí, ahí va. Wow, es hermoso. Otra vez. Esta va a acabar en la pared. Sí. ¡Pato! Ojalá que la gata se vaya conmigo. ¿Y qué es eso? Se parece a un que no lo atrapen esos hombres malos. ¿Me estaba siguiendo? Esa gata olía diferente a todos los que conocía. Me estaba siguiendo. De pronto me di cuenta de que no era una gata adulta. Apenas era una gatita. Una gatita muy... grande. ¡Ven, gatita grande! Por aquí.
El animal grande debió ser la madre de la gatita. Gatita grande me necesitaba que alguien la acordara a mamá perra y lo triste que me puse cuando se la llevaron. La cuidara. Gatita grande ya no podía alimentarla. Entonces yo lo hice. Ahora yo era la mamá gata de Gatita grande. Gatita grande. Y yo necesitábamos comer. Entonces hice lo que haría cualquier madre. Fui de cacería. ¡Perdón, bebé! Muchas noches, Gatita grande se iba a pasar ella sola. Yo dormía y soñaba. ¿De qué es eso? Buena perra. Soñaba con mi hogar. ¿Estás lista para tu trocito pequeño? Qué linda. Entender cómo jugar a Bea casa. Gatita grande era más grande y parecía que seguía sin entrar. Y cuando ella intentaba desviarme del juego, siempre tenía que siempre que Gatita grande se iba de noche, alguien regresarla al camino y le daba comida y le diera pollo. Los gatos aman el pescado. Ojalá que alguien... Nos dábamos calor. Ahora éramos una familia. Había percibido un olor toda la mañana. Algo que olía a perro. Primero los escuché. Perros. Y luego pude ver. Sus ojos eran fríos. Nos estaban cazando. Era Gatita grande.
con eso? ¿Es un gato montés? No, es un puma. A Gatita Grande le daban miedo los hombres. Yo decidí quedarme a ver si... Es un puma, cachorro. Nos daban comida. Yo te había asustado. Era enorme, era como de 3 metros. ¿O 3 y medio? Sí, oye. Sí, toma. Nunca había visto un puma en libertad, ¿vieron? Me parece que... Veamos si tu placa tiene nombre. Sí. Está bonita. Muy. ¿Quieres jamón? Sí. ¿Sí? Bueno, perrito. Dale, jamón. ¿Qué tienes? Ay, sí, qué educada. Su nombre es Bella. Hey. ¿Lucas? Creo que voy a llamarlo. Ah, Bella. Bien, muy bien. Y tiene un número de teléfono. Lucas. Oigan, algo se está moviendo ahí. Casos en el hospital de veteranos McLaren. Deja un mensaje. Sí. Ok, me mandó al buzón. Hola, ¿llamaste a Lucas? ¡Es él! Asistente de aquí. Si llamas por mi perra perdida, Bella. Oigan, ¿se puso como loca? Deja tu 917. ¿Qué? Número o llama a Olivia. Aquí estoy, Lucas. Aquí estoy, aquí estoy. Cruzaba como si fuera fácil. Oh!
oler el miedo del otro perro. Debe estar allá abajo. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sácalo! Son sus perros. Ven. Respira. Llama al 900. Vamos para allá. Sosténlo. ¿Se va a salvar? Tengo. Sí. Le salvaron la vida. 211. Vida. ¿Y los perros qué? ¿Son de él? Bueno, eso depende. Sosténlo. Lo siento mucho. Suerte. De ustedes. Puedo llamar a control animal, pero no podemos esperarlo. Pues se irán con nosotros. Vamos para allá. Ven. No me separen de ella. Me necesita. Vengan, perros. ¡Gatita grande! Ven. Vengan, perros. Ven. 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 Caminen. ¡No! ¡Dutch! ¡Por favor! Ven aquí. ¿Qué onda que lo estás disfrutando? Adoro a los perros. Ven, niña, confía en nosotros. ¿Por qué me da la impresión? Ella necesita más comida. Se le ven las costillas. ¿Qué llamas? ¿Molly? ¿Eli? ¡Déjenme salir fuera! Hey, no, 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 no. No, no rasques. ¿Cómo te llamas? ¿Blanche? ¿Blanche? Nadie le pone... Eso explica tantas cosas. ¿Ves? Sí, así. Mi mamá tenía una llamada Blanche. Bueno. A él le gusta estar aquí. Gavin, tenemos que devolverle a sus perros. Vi a gatita grande en el viento. ¿Vas a ver televisión? Era muy ligero, pero estaba esperando. Y más allá de ella, Lucas. ¿Milly? ¿Sophie? Lucas. Y ve a casa. Bien. Sadie. ¿Chloe? ¿Bella? ¡Bella! ¡Sí! ¡Bella! ¡Te dije que era Bella! ¿Cómo perra. Supo mi nombre? ¿Tu nombre? ¿En serio? ¿Te la voy a comprar? Gaby. ¡Eres Bella! Cuando regresemos a la ciudad, te voy a comprar una placa con... A Dutch le gustaba aquí. Teníamos comida siempre que queríamos. Y a mí también. ¿Bocadillo? Teníamos techo. Dutch y yo teníamos una cama suave para dormir. Calor. Y el uno al otro. Ya se sentía como un hogar. Hola. Hola. ¿Qué es eso? Para celebrar que terminaste. Hola. Ven acá. De tu novela. ¿Le pusiste a la placa nuestro número de teléfono? ¿Pero les iba a poner? ¿Te gusta doblar ropa? ¿Eh? ¿Doblar ropa? Conozco ese... Ese olor me era conocido. ¿Me ayudas? Juego. Creo que sí, ¿eh? Sí. ¿Me disculpa un segundo? ¿Qué? Es la hermana del señor de la avalancha. Salió del hospital. Sí, claro que sí. Perdone, sí. Había estado aquí. Había marcado casi todo el jardín. Dutch sin duda ya había... Tranquilo, Dutch, ya.
Ven, vela. Señor Korch, ¿hola? Aquí, al... ¿Hola? Señor Korch. Fondo. ¡Bájate! Noche está feliz de verlo, señor. Tengo 11 malditas fra... ¡Ah, bájate! ¡Ah, Dodge! ¡Duras y Dodge! ¡Ah, me brinca! ¡Ya bájate, perro idiota! ¿Estaría feliz de ver a Dodge? Soy Taylor. ¿Y él es Gavin? Lo sacamos. Dodge estaba feliz de ver a este hombre. ¿Pero qué clase de hombre no es? De la nieve. No me acuerdo de nada de eso. Solo sé que... ¿Ridículo? Eso... no lo entiendo. Mi hermana dijo que iban a traer al perro y eso es ridículo. ¿Les parece que así puedo cuidar a un perro? Pero son sus... ¿Bella no es suya? Para tus perros. ¿Perros? Yo no había visto a ese perro jamás. Todo de sacarlo de la nieve. No quiero aquí a ninguno. Vayan a hacer con el otro. Hagan lo mismo con Dodge. Oiga, al menos tiene que quedarse con Dodge. Lo que va... ¡Ven! Vámonos, niños. Ven, Dodge, ven. Camina. Ese hombre merecía estar solo. Ven. Ven acá, Bella. Buena perra. Como siempre habíamos querido. No, son buenos perros. Ahora tenemos dos perros muy babosos. Sí. ¿Ven, Dodge? Ven acá. Ven acá, ven. Ya no había nieve, pero sabía dónde... Déjame quitártela. Ven, ven acá. Ok, oh, ok. ¿Dónde estaba? Ven. Estaba cerca del último lugar donde vi a Gatita Grande. La correa invisible me jalaba más fuerte que nunca. Y de pronto la sentí. ¿Sabes qué hay que hacer? Ir a la tienda de mis padres. Yo quería que me quedara. Que fuera parte de esta familia. ¡Pero! ¡No! ¡No se alejen tanto! ¡Venga! ¡Perros! ¡Vela! Hubiera sido muy fácil. Dodge, ven aquí. Dodge. Dodge. Al hogar que merecía. ¡Ey, véndela! ¿La ven? Dodge por fin fue a casa. ¡Vela, ven acá! ¡Vela! ¡Vela, ven! ¡Vela! ¡Ey, vela! ¡Vela! ¡Vela! Dodge ya encontró a su Lucas. ¡Vela! ¡Vela! Ahora, yo tenía que encontrar al mío. Tenía que encontrar lugares con perre. Y extrañaba a Gatita Grande. Y a Dodge. Zonas para comer. Aunque me tuviera que desviar de... Debe a casa. Busqué por toda la ciudad, pero los lugares de cacería... ¡Vuelo! ¡Pollo! Ya estaban cerrados. Esperen. Y ahí estaba. Como si supiera que... Va a venir. ¡Deténganlo! ¡Oye! ¡Oye! Para el perro.
Estaba delicioso. A gatita grande le hubiera... Hubiera encantado. Oye, ¿no necesitas un poco de esto? Buena perra. Buena perra. Toma algo de agua. Bien, bonita. Está bien. ¿Qué es esto de aquí? Déjame ver. Ah, sí. Oye, qué bonita está. Sí. Es tu placa. Vela. Sí, a mí. Pero hasta sin la placa me tienen. Por la información, vio. También me dieron una placa así. Sabía mi nombre. Lo había visto antes. Métrica del archivo. Ven, ven. Bueno. La perla, sí. No. Tu nombre era Axel. Y siempre me tenía con correa. Gracias. ¿Qué tal? Eres buena para... El negocio, Bella. Algo en él era muy familiar. Axel estaba triste. La misma tristeza. Esa que Mac. La misma tristeza que mamá. A ir a divertirme como hacía con la manada. Pero Axel no entendía. Quería el día que los perros tenemos que jugar. Tranquila. Nos dábamos calor. Qué buena eres. Y él veía que yo nunca... que pasara hambre. Buena perra. Lentamente el aire se calentó. Estaba cada vez más... y más triste. Pero Axel está... que Axel jamás me iba a quitar la correa. Pensaba... Estaba estar encadenada. No era correcto. No sabía. Necesitaba jugar a ver acá. Sabía cómo ayudar a Axel sin dejar de cuidarme a mí misma. Te amo. Tú y yo para siempre. ¿Qué tengo? Te amo, Bella. Eres la única amiga. Te amo. Tú y yo, Bella. Bella. Tú y yo. Te amo. Te amo, Bella. Te amo. Hasta que no quedó nada de Axel. Y él ya... Me acosté con Axel mientras el calor se le iba lentamente. No estaba triste. Me senté y jugué a buena perra, creyendo que alguien vendría por mí. Pero no vino nadie. Ser buena. La perra no funcionó. Fue como si todo el mundo... se hubiera olvidado de mí. Pero no podía rendirme.
necesitaba agua. Tenía muchísima sed. Muy bien. Oye, espérame. Ve a casa, Bella. Ve a casa. Rápido, ¿qué le tomé? Claro que no. Allá, un perro. Personas. Mira. Ella tiene rabia. No tiene rabia, torpe. Está amarrado. ¿Qué le pasará? No sé. Cuidado, Buen perro. Buen perro. Está encadenado. ¿Qué pasó? Por ahí hay un cuerpo. No creo. ¿Qué vas a hacer? No es cierto. Está encadenado a él. ¿Estará muerto? Es... Buen perro. El agua nunca fue más deliciosa. Ahora veía que mi viaje era mucho más largo de lo que había imaginado. Más iba a tardar. ¿Y cuántos más iba resignado? 2 inviernos. ¿Cuántos inviernos existir? Su olor estaba en todas partes. Otra vez me estaban cazando. Sabía que vendrían. Pero no iba a dejar. Porque pensarán que les tenía miedo. Thank you.
cosa es... Gatita grande, muy grande. Sabía que a Lucas le emocionaría conocer a Gatita Grande. Y todos dormiríamos juntos en la cama. Era una cama más grande. Lucas iba a necesitar... Ese era un olor nuevo. La casa y Lucas. Gatita. Grande quería que yo la siguiera. Y yo quería que ella me siguiera a mí. Ahí entendí que Gatita Grande no iría conmigo a dormir en la cama. Yo siempre seré tu mamá gata. Gatita grande. Pero sabía que nunca... Amaba que volvería a verla. Thank you.
Me dolía muchísimo, pero tenía que seguir adelante. Las calles y las casas me parecían conocidas. Había hecho lo que Lucas me dijo. ¡Lucas! ¡Mamá! ¿Quién es? ¡Lucas! Ven acá, no puedes entrar. Ven, ven. Vamos. Todo estaba... ¡Lucas! ¡Cambiado! Ven acá. ¿Dónde estaban? Hola, tengo una emergencia, un perro. Lucas, mamá. Ay, Dios, un callejero se metió como si nada a mi casa. Podía oler que se había... han ido hacía mucho, mucho tiempo. Me esforcé tanto que ya no podía dar un paso más. Y vine de tan lejos. ¿Mamá gata? ¿Y cómo te hiciste tan pequeña? ¿Llamó por un perro callejero? Sí. Gracias. ¿Tú? ¿Tú? Mamá gata vio cómo me iba. Igual que gatita. Supongo que así se despiden los grandes. Los gatos. Solo... no me quedaba un lugar donde buscar a Lucas. Olivia, creo que se metió un perro callejero. Suena la alarma. No lo creo. ¿Qué? No puede ser. Bella. Bella, ven acá. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? No se me cambió. ¡Acaban de dar! Eres hermosa, ¿sí? ¿Qué sucedió? Lucas. Soy de Bella. No es posible. ¡Vela! ¡Casa! Oh, oh.
¿Llamas al veterinario y le dices que vamos? Sí, yo iré por el auto. ¿Qué hacen? ¿Qué les pasa? ¡Lucas! ¡Lucas! Un oficial allá afuera dice que tienes que sacar al perro. No. Ay, ¿es en serio? No hay que preocuparse. Solo vengo por esa pitbull. Y si cualquiera de ustedes... A ver, todo con calma. No pasa nada, no hay de que este desinterfiere. Estas oficiales van a arrestarlo. Quise venir a ver por qué medio departamento. No queremos problemas, pero tenemos que llevarnos a ese animal. Mento está aquí por una llamada de control de animales de rutina. Alguien de estas personas pretenden que la situación pase a mayores. ¿Quiere explicármelo? Capitán, vengo para una incautación y muchas de es obstrucción. Alojar a un animal peligroso. ¿Y quién de ustedes es el responsable de esta racha criminal? Y desobedecer a la autoridad. Ajá. Sí, ¿es una pitbull? Yo no le veo cara de pitbull. Es mi perro. Y ya me imaginaba algo parecido. Señor, y esta herida. La llevo al veterinario. Albergue. Está bien. Pero para eso tienen que... Temo decirle que Chuck tiene razón. Nosotros tenemos que llevar a su perra... ...pasar sobre el primer batallón de la tercera división de marines de este país. Primera de infantería. Sexta flota, marina de este país. Aerotransporte 101. Screaming. Ejército. Aerotransporte 82. Ejército. En Eagles. Cuarta división, infantería del ejército de los Estados Unidos. Señora, mi trabajo es hacer... ¿Quieren que esto se salga de control? ¿Y usted? Que se cumpla la ley. Y la ley dice que ese perro debe ser bajo la ley de la ciudad de Denver 8-5. Espere. Cautado. Si significa choques eléctricos y gas pimienta, eso sucede. Dijo de Denver. Propiedad federal. ¿Es qué? El hospital de veteranos es propiedad. Es cierto. Pero esto no es Denver. Es federal. Entonces no es parte de la ciudad de Denver. Jurisdicción. ¿Ya escuchó, capitán? No habrá pelea porque no tienen jurito. Bueno, ¿dónde pelearon ustedes dos? Iba del TET. Ok. Basra. Kabul. Fue ofensivo. Terminó la función. Ya nos vamos. Chuck, recibo mucho más quejas de ti que de... Cuando vea que el perro salga del edificio, voy a detener tu vehículo. No, no lo harás. Todos los otros oficiales de control animal juntos... Y nadie va a detener ningún... Entrégame ese vehículo. Te voy a retirar del campo. Un vehículo por un perro. ¿Entendido? Ay, Bella bonita, no sabes... Bien. ¿Sabes cuánto te extrañamos? No entendí lo que acababa de pasar, pero... Me pareció que era buena. La había olvidado. Ven acá. ¿Todavía te acuerdas, Bella? ¡Mi manta de...! Oh, mira lo que encontré en el baúl. Ah, ¡Lucas! Déjame intentar algo. Después de todo lo que pasó, ya no sé si lo olvidó. Sí. Esto era su favorito cuando era pequeño. ¿Bella? ¿Quieres...? ¿Queso? ¿Se acuerda tú? Un trocito pequeño de piel. Belleza. Sí, sí lo es. Y también con Olivia. Por fin estaba en casa. Con Lucas, estaba donde necesitaba estar. Y Gatita Grande estaba donde necesitaba estar. Llegó hasta Lucas, estaba hecha de amor. Él es...
Al final entendí que la correa invisible que me era mi persona. Y yo era su perro. Thank you.
Thank you.